Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Vengo a enseñaros un regalito de Sopetrana que me mandó para mi cumpleaños. Al final creo que voy a poner regalitos de cumpleaños hasta diciembre, pero es que me llegaron tantos y estaba tan emocionada que os lo tenía que enseñar todos. Así que, bueno, pues desde aquí muchísimas gracias a todas las personas que me regalaron algo. Sopetrana me mandó esta tarjeta que cuando se abre se monta como una tarta y además viene con el número 32 por muchísimas partes de la tarjeta. Que era como, la verdad que me gusta porque de esta manera cuando la abra pues siempre voy a recordar que esta tarjeta fue para esos años, aunque la he metido en el amigodrónomo, con lo cual no creo que se me olvide, pero siempre puede pasar que se te caiga, siempre los guardo como en una, bueno, siempre, suelo ir guardando los regalos por años en una cajita, menos los que pongo y tal. Entonces espero que no me pasen eso y que no se caiga por la caja ni esas cosas. Nada, también me regaló estos papeles de flamencos, son súper bonitos, son de la marca Let's Go. Creo que pensaba que eran como los de cactus que me regaló Silvia, pero qué va, se pueden utilizar como recortables o se pueden utilizar algunos como papeles, así que me han gustado mucho y bueno, ya sabéis que yo adoro los flamencos. Y luego me llegó este regalito que venía así muy muy envuelto, que la verdad que me tiene como muy intrigada, porque bueno, me costó un poquito abrirlo, pero es que ya sabéis que yo no soy de las... Me gusta reutilizar el papel y me gusta reutilizar y hacer cosas con los lazos que me mandáis, aunque sean los de envolver, porque creo que hay que ahorrar. Y nada, me mandó este bastidor. Es súper bonito, es una pasada de bastidor, está lleno de chucherías, es como un bastidor loaded bag. Yo recibí otro hace tiempo ya de Rosana y Paula, que era como que llevaba una Gorjuz, pero este es que me encanta también. Va lleno de sobrecitos que del papel de té y de las hadas, y luego trae un montoncito de cosas como maderitas, maderitas con mi nombre, perlitas. En estas maderitas son súper bonitas, así con los ositos, el pajarito, el corazón. Bueno, ya sabéis que es que adoro las maderitas. Las mariposas también. Y bueno, luego mando también de estas perlitas que son como de resina y son flores. De estas tenía, pero no tan pequeñitas, la verdad. Así que las he puesto ya en mi organizador de perlitas también. Más cosas que venían, bueno, más perlitas de flamencos que las voy a meter dentro de con el álbum de Let's Go. Y luego este tipo de perlitas así, que la verdad nunca las había visto tan gorditas. Las últimas sí, las últimas son las comunes, pero las otras dos no las había visto. Luego aquí me mando un juego de posit con forma de corazón. Me mando también pincitas con forma de flamencos y... Bueno, que estaba todo como muy a juego con la colección que me mandó de Let's Go, y hay muchas de las cosas que las voy a guardar directamente en la colección y así tengo como si fueran los stickers, los diecasts, etc. Luego me mando ese alfabeto, más perlitas, estas mariposas y libélulas que me encantan. Luego los números, los búhos que me parecen una pasada, y lo que digo, los flamenquitos que van a ir junto a... Los voy a meter en la colección junto con las... Unos que me han mandado que son como perlitas, pero que en verdad son como camafeos, porque al ser de la misma marca, además, yo creo que es que están a juego. Entonces, pues los voy a guardar ya todo junto y así, pues cuando vaya a utilizar la colección, recuerdo que tengo esos flamencos para esa colección y que tengo también las perlitas. El bastidor es súper bonito, con el Happy Birthday, me encantó, con las mariposas. Ya saben que me encantan las mariposas. Por detrás voy a poner su nombre porque se le olvidó firmármelo, así que voy a poner su nombre y la fecha, y ya pues lo guardaré de recuerdo con todo lo demás. Muchísimas gracias, Sopetrana, es una pasada todo lo que me has mandado, te lo agradezco muchísimo por acordarte sobre todo de mi cumpleaños. Sabes que te quiero un montón, un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. De marcharte, no olvides darle a suscribir en el botoncito rojo, a la campana para las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir en cualquiera de tus redes sociales para que yo siga creando. Además, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes encontrarme en cualquiera de estas redes sociales, el grupo Actualízate de Facebook, mis páginas, Twitter, blog o Instagram, donde os dejo stories y cositas sobre mí. Además, te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir, como Latidos y Un Encuentro Esperado, además de Isemaí o Un Mundo que Gira, Diario de una Enfermedad Rara. Y si compras alguno de ellos y me etiquetas en Instagram o en cualquier red social, lo compartiré en mi perfil. Y por último, y antes de dejaros algunos vídeos recomendados para ti,
Recuerda dar gracias a las personas que nos ayudan. Y por supuesto, presenta siempre Batalla a las Enfermedades. Juntos podemos y juntos sumamos. Un besazo. ¡Muah!